Bienvenidos a Ventaneando, amigos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un buen programa, como siempre. Tenemos información que a usted le va a interesar. Y vamos a empezar con la señorita Cartagena. Oigan, primero voy a decir que hoy venimos todos de azul. Me estaba dando cuenta. Es como venimos apoyando a la máquina cementera, ¿no? Me gusta esa idea. Pero Daniel también vamos Mayón. A platicar. No, pero no es Mayón, perdóname. ¿De Mayón? No, es un pantalón que pero se la playera trae azul. ¿Cómo? Baggy. No, una cosa muy fantástica. Bueno, los usaba Evelyn Lapuente en Vida Diaria. Oigan, que parece que ya hay acuerdo entre Luis Enrique Guzmán y su expareja Mayela. Ay, ¿quién cree que tiene los documentos? Tú. Eso. Siempre. ¿Y tú, Charito, de qué nos vas a platicar? Oigan, pues resulta que el expediente del sobrino de Ricky Martin, que lo denunció por violencia doméstica y además lo tienen citado el próximo 21 de este mes en Puerto Rico, pues no es tan limpio como se creía. Tenemos todos los detalles también desde Puerto Rico, porque un periodista de allá que es tan bueno como nosotros los investigó, y aquí se los vamos a enseñar. Fíjate. Peter, Daniel. Peter, Ingrid Coronado habla, rompe el silencio por primera vez en torno a la muerte, triste muerte de Fernando del Solar. Y de repente se le dejaron ir en contra cuando yo creo que es totalmente injusto. Injusto, la gente se pone como loca. Ya hablaremos de esto porque nadie sabe cómo está la cosa en realidad en la vida. Y te puedo asegurar que si alguien ha sufrido con esta muerte, sin duda alguna ha sido ella, porque por el solo hecho de que tus hijos se queden sin papá, sí, eso claro. Es, no hay forma de que no te duela terriblemente. No, tendremos la historia. El día que ella se fue de su casa, que se fue con los niños y que Fernando se quedó, ella misma contó en ese momento con Mónica Garza que Fernando en la enloquecimiento y en lo mal que estaba por lo que estaban pasando, le dijo mejor vete con los niños. No era justo que unos niños de este tamaño estuvieran viendo al papá en ese estado. Sí, ha sido muy injusta la cosa con Ingrid y en este caso ya lo platicaremos. Bueno, pues lo de ayer, Rosario, estuvo brutal porque resulta que con base en esta información que nosotros dimos, ya todos los programas de radio y televisión sacaron la nota, nuestras imágenes, ya todas nuestras opiniones y demás. Pero platícanos en qué va, perdón. Fíjate que entramos en contacto con este maquillista hace más o menos 20 días que él había puesto esta denuncia. Estuvimos esperando que él diera a conocer la noticia porque como es un caso tan delicado, como bien lo dice Livia Brito, estuvimos esperando que él lo diera a conocer y presentara las pruebas correspondientes. Él, ese día que sufrió todo esto que ya contó, que lo secuestraron, lo golpearon y demás, acudió a la fiscalía, presentó su denuncia, pero ahora resulta que después de haber contado esta historia, Livia Brito reacciona y dice esto sobre lo que él contó. Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a checar qué está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales, ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Y entonces le pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionar. Bueno, está mencionando su nombre porque ella es la novia de la persona implicada pero en es este caso. Pero es que se me hace que se equivocó. Yo creo que grabó el video y se equivocó porque tendría ya nada más que voltear y decir, oye, te pido de favor, mi vida, mi amor, explícame. Que arregles todo esto pues sí. Y saques mi nombre de todo el lío. Porque claro, además cada que él se presenta o busca cualquier cosa, se anuncia como el novio de Livia Brito. Oye, y la primera que reacciona ante todo este escándalo es ella, en lugar de él. Él salió hasta hoy con unos videos en su Instagram, pues dándole como, bueno, pues tú explica primero cuando quien debió aparecer. Es él. Y además diciendo, Livia, queriéndose hacer famoso
contigo, pero mamacita. Te voy a decir algo. No, además, no creo que lo terrible de todo este asunto es más allá de que se quieran hacer famoso con tu nombre, sino decir, oye, las acusaciones son tremendas, por supuesto, que hay una investigación y también de parte de mi pareja estamos haciendo lo adecuado para que él lo se pueda defender. No tengo nada que ver, o sea, en lugar porque de... Porque aparte, así nada más, su nombre ha salido a referencia, pero este muchacho nunca dijo nada en contra de ella. Pero es que ella... No ha sido nada en contra de ella en esta ocasión, porque con lo de la cámara también estaba ya presente. Pero de todas maneras, ella es como si siente que está ella aquí y todo gira alrededor y no se da cuenta que más allá de que gira alrededor, tiene una responsabilidad. Y si no la tiene, entonces que se deslinde de la responsabilidad y voltee y diga que se haga responsable a quien están nombrando. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces con... este Mariano. Joven Mariano Martínez, que se anuncia como el novio de Livia Brito? Y que sí. Exacto. Él inmediatamente en su Instagram pone algunas cosas, entre ellas, mira, aquí lo tenemos. ¿Qué tal parece que Enrique, el estilista, fue el que lo contactó a él para hacerle un tratamiento de manicure y pedicure? Es que originalmente había dicho el chavo este manicurista... Quique. Que lo había buscado el novio. Aquí el novio hace, pues por lo menos enseña una supuesta plática a través de... Que son chats que parece ser que no están completos. A mí me gustaría ver completos las conversaciones que tuvieron. Sí, está como cortada. No, están cortadas. Sí, exactamente. Y lo que él dice es que justamente el maquillista es quien lo contacta y le dice y le ofrece sus servicios para ir a hacerle este manicure a su casa. El 13 de junio pasado se ponen de acuerdo, él va y tal. No habla acerca de por qué estaba este chico secuestrado, no habla de las acusaciones de tortura, que pues es lo que lo conducente. Ahora, si tú lo acusas de robo, pues lo denuncias, no lo secuestras y lo golpeas. Ahora, no creo que cambie nada, a fin de cuentas, el que él haya ofrecido sus servicios o se los hayan pedido. Exacto. Claro, si es como quien se sube a un Uber y lo secuestran en el Uber y tú lo pediste, ¿no? No, pero es el punto central del debate. Sí, porque además el delito no tiene que ver con quién ofreció sus servicios, ¿ok? Exacto. Y aparte, si aunque Enrique Hernández lo haya contactado, eso no significa que porque yo te llame a ti, tú me puedes privar de mi libertad. Exactamente. Y aunque te haya robado, no se por eso, si no estoy de acuerdo. A nadie. Mejor vas y justicia por su propia mano. Denuncias. Bueno. Así es, esos mensajes él los publica en su Instagram. Mariano, hablando básicamente de que es este chavo el que le ofrece el servicio a Mariano. Sí. Y él muy amable le dice que sí, que lo necesita, bueno, que quiere... Una cosa es que te ofrezcan algún servicio para ir a tu casa, hacerte un tratamiento de las manos y ya después... o de los pies, y luego que de repente le diga que desaparecieron los documentos y que no, que fue una bolsa con billetes y lo amarras. Y que deriva. Y el otro compinche lo pica con un... Bueno, no lo pica, pero lo amenaza con un cuchillo. Dice, sobre el caso de Enrique Hernández, que está saliendo en las redes y en televisión, aquí están conversaciones que sostuvimos por Instagram y la explicación de lo que está pasando. Mis abogados están trabajando en el tema legal. Ya está la denuncia hecha por robo hacia Enrique Hernández y denuncia por parte de Livia Brito por uso de su nombre. El tema legal está en pie con los abogados por robo, daño moral, malversación de nombre, no sabía que existía ese delito, discúlpenme, falsedad en declaraciones y fraude procesal. Y luego la lista de mensajes que estamos comentando donde dice Enrique Hernández es quien me contacta el 5 de junio ofreciendo servicios de manicure y pedicure a domicilio sin costo. Insistió al domicilio el 5, 8, 9 y el 13 de junio sin éxito. Y bueno, pues presenta ahí las conversaciones donde dice, ¿dónde te veo? Es que tengo que retirar unos documentos. Y mi identificación se quedó, digamos, que en tu casa. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, como que olvidó algo. Le pide su dirección para ir a recogerlo tal como contó Enrique aquí. Y luego también en la mañana, la misma abogada que está arreglando el asunto de Mayela con Luis Enrique, hoy en la mañana en otro programa de televisión, de repente ella... No se ostentó como la abogada, dijo que estaba viendo la posibilidad de ser la abogada. Es que ayer se anunció que iba a dar una conferencia a este chico por la mañana, sí. Yo lo contacté, le dije, ¿esto viene de ti? ¿Sí vas a dar una conferencia? Me dijo, sí. Pues cuando llega, no pudo dar la conferencia porque había una bola de gente que de pronto se subió al tren del escándalo. Llegaron publirrelacionistas, gente que no tenía nada que ver en realidad con el caso. El punto central es que el chico dice haber estado secuestrado y golpeado. Y la abogada que defiende a esa abogada de Yáñez,
es abogada de Pablo Montero, es abogada de... O sea, dijo, sí, de aquí soy y de Mayela Laguna. Pero mire, por ejemplo, si aquí ella es la que está ofreciendo su servicio, entonces tienen derecho a secuestrarla y a todo, también a la abogada, ¿no? Imagínate. No, pues está muy, imagínate. Muy exótico ella, todo ella, esto, mira. No, ella se deslindó, ella dijo que probablemente ella y el bufete en donde ella labora serían los abogados. No, bueno, de pero este esa joven. Es la posibilidad de cualquier abogado. Claro. O sea, aquí el punto es no quién va a ser su abogado, el punto es el curso de la investigación y cómo Mariano sale a publicar una cuestión de una conversación en Instagram, pero nunca habla de, ah, sí, en los videos no soy yo, sí soy yo, sí es mi domicilio, ahora, sí salí corriendo tras pero de él. El caso de Ernesto Cepeda, pues tiene un precedente que no ha terminado de juzgarse, del fotógrafo, por cierto, al que golpea. Sí. Del fotógrafo al que golpeó, que fue en público la golpiza. Sí, ¿no? Y tenemos toda la información, todas, o sea, las imágenes y demás. Y que además sigue ¿qué sin podemos resolverse? Pensar después de eso, ¿no? Que tampoco se va a resolver. Pues aquí sí, la cuestión es ver si tiene efectivamente, para poderlo acusar de robo tiene que tener las pruebas. Y si tiene las pruebas, ¿qué necesidad había de tenerlo encerrado y privarlo de su libertad? No, y torturarlo, Daniel. No, no, ahí hay algo amarrado, ¿no? Ahora yo de pronto sigo insistiendo en, si ya tengo a mi equipo de abogados y bla, 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 ¿para qué publicar las conversaciones que en teoría le vas a presentar al juez, ¿no? A la fiscalía. O sea, claro, estoy queriendo limpiar mi imagen mediáticamente hablando, pero eso se hace en el juzgado. Ahora, ayer estuvo en nuestra cámara, si recuerdan bien, Ricky Manjarres estuvo de guardia, sí, se lo topó por casualidad a las afueras de Televisa. Ricky le preguntó sobre el particular y no contestó. Patitas, ¿para qué las quiero? Es que él se expresa mejor en mensajes. Pues yo creo. Bueno, pues esta es la conferencia que dio ayer. Enrique Hernández Vargas, el maquillista y vestuarista que denunció a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, y a otro hombre llamado Cipriano Silva por haberlo secuestrado y torturado por casi 6 horas el pasado 16 de junio, reacciona al mensaje que la actriz publicó ayer en sus redes sociales, acusándolo de solo querer colgarse de su fama. Y es que de acuerdo a lo que Enrique relató en entrevista exclusiva a este programa, fue Mariano Martínez quien lo contactó, ostentándose como novio de la actriz para que fuera al departamento de esta a realizarle un manicure a él mismo. Ahorita acabo de ver que Livia se pronunció. Nunca, desde que hice esto público, he dicho que ella me atacó, que la conozco. No la conozco, no soy su styling. No tengo ningún vínculo con ella. Siempre he dicho que Mariano Martínez se contactó conmigo para un servicio y la posibilidad de trabajar con ella. Así me lo hizo saber. No es un secreto. Es su pareja. Vive con ella. Y yo de eso no tengo culpa. Yo solo he denunciado desde el día 1 a Mariano Martínez. Y refrenda que la denuncia por privación ilegal de la libertad ya está en manos de la Fiscalía en contra de Mariano Martínez y Cipriano Silva. Yo he estado denunciando directamente a Mariano Martínez, directamente a Cipriano Silva, que es la persona con la que estaba, que me estuvo con cuchillo, amedrentándome, que me desabrochó mi pantalón, que entraron en mi casa. Mariano entró a mi casa y me robó. Tengo videos en donde él entra sin nada y sale con una mochila. Mi vida estuvo y está en peligro porque este chico me estuvo amarrado, me estuvo torturado y está libre, está como si nada. Que digan que yo me quiero colgar de un secuestro para tener pantalla. No. Por suerte, yo puedo estar aquí contándolo, pero yo no sé si de pronto se lo ha hecho a otras personas y no ha corrido con la misma suerte que yo. ¿Por qué a ti? No tengo idea por qué haya sido yo. Por cierto que Enrique, quien este jueves iba a ofrecer una conferencia de prensa que al final no se llevó a cabo formalmente, negó que la abogada Mariana Gutiérrez, quien defiende también a Mayela Laguna, Pablo Montero y Eduardo Yáñez, y quien estaba presente ayer en el evento, sea su representante legal. Esta mañana usted se contactó conmigo, pero yo no conoce bien el caso. No, yo lo aclaré ahorita en los medios. Necesito, lo estamos tomando, necesito y conversar de la Rosa con la. Lo estamos tomando. Necesito conversar con la abogada y ver si realmente va a llevar a cabo mi caso. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Ay, bueno, ahí está. Sí tendrá que conseguir un buen abogado penalista que le lleve el caso para presentar las pruebas, pues que tiene
que mostrar a la fiscalía, a las autoridades y de cada lado, tanto él como Mariano, ¿no? Que lo que hemos visto nosotros públicamente es con estos videos el relato, la está verdad. Muy a favor de este chavo. Mira, ya nada más con el video en donde él sale corriendo por el zaguán del edificio. Y ¡corre! Y detrás y luego salen los otros dos. Y no lo siguen persiguiendo, que a mí es lo que me sigue llamando la atención, porque si tú me asaltas, pues corro. Que estaba con la patrulla. Por eso te digo, pero si tú me estás robando, pues claro, te alcanzo. Y si veo la patrulla, con mayor razón, ¿no? Claro. O sea, a mí eso es lo que me hace dudar. Ya lo estás viendo con la patrulla, claro, llegas en ese momento, me acaba de robar, aquí está el video. Claro, aquí está, ¿no? De acuerdo. Toda la razón, Casta. Ahora, falta saber quién es el otro tipo que estaba con Mariano. Que es Mariano Silva. Sí, creo que se llama. Y que es el que va y viene. Los pero dos bueno, terminan muchas, en nano. Muchas interrogantes. Sí, pero bueno, justamente la abogada que estaba ahí, pues le preguntamos, como está defendiendo a Mayela Laguna, ¿qué pasó con este convenio que están por firmar entre ella y Luis Enrique Guzmán? Oigan, les recuerdo que mañana hay concierto sábado y domingo. Y mañana nos van a decir cómo podemos hacer que el domingo regrese uno de los exalumnos. De los que salieron, qué bueno. Y además hemos nomás visto. Uno. Ojalá. Hasta hemos visto ahora, no sé si uno o dos. Fíjate que yo le hice tres manita de puerco a Alexander Achal el otro día que y vino. No te quiso decir. Y me dijo, no sé si uno o dos. Pero hemos visto a lo largo de todas las academias que esto le agregue emoción, la verdad. O sea, que de repente pueda regresar alguno que no merecía salir o que el público lo dejó pasar, porque el público influye muchísimo en la academia, ¿no? Entonces, eso está, me parece fantástico. Que yo ayer, por ejemplo, dije que Yair se le había ido el nombre y todo. No, ya sé que no, para nada. No, hombre, olvídate. Vigilan cada... Ya me enseñaron cómo vigilan cada voto por voto público, querido, de los que ustedes hacen y de lo que deciden, pues todos los que tienen que decidir, pero sobre todo la producción está al pendiente junto con un interventor. Sí, además, hay un auditor que está allí. Un auditor que está trabajando todo el tiempo, así que despreocúpese porque por quien usted vote es y porque voten. Se quedará o regresará en la academia. Hace rato la productora Yari González estaba viendo fragmentos de cómo canta cada uno de los ahora exalumnos. Sí. Y la verdad es que sí es cierto que un momento de nervios, o sea, como le pasó a Jackie, o sea, que quiso colocar muy bien la canción o mostrar su potencia, pues se descoloca, se descoloca claro, y claro, adiós. Puede pasar, pues eso le puede pasar a cualquier persona. Por eso te digo, que es lo que nos decía Alexander. Y es Alexander lo que yo decía aquí ayer con esto, fue una apreciación mía equivocada. Pero a lo mejor regresa, muñeco. A lo mejor, ojalá regresen. Ojalá y regrese. Los que tienen el talento para estar ahí, ojalá regresen. Y también, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor hay gente que no tiene el talento vocal que uno pretende, aunque es un concurso de canto, pero también de formar un artista. Y un artista lleva distintas cosas. Sí, no es nada cosas, más ¿no? eso. Es todo. Tú ves a Paulina Rubio, a lo mejor no es la mejor cantante vocal. No es la mejor cantante, ¿no? Pero la seguridad con la que se planta, no bueno. Bueno, estamos viendo a la Chiqui Rivera. Por ejemplo, ahorita lo tenemos más adelante. Va a ver usted lo que es la seguridad y no siempre el que más canta es el que más vende. Entonces, no se pierda la academia. Yo estoy pegado a la academia sábado y domingo. Yo también. Todo el tiempo. Ahora están ahí para aprender, justo para ir creciendo cada semana en los conciertos. Y está el programa para que nosotros como público disfrutemos todo lo que hay. A mí, ¿sabes qué? El concierto yo lo disfruto mucho, pero sí hay algo que a mí me encanta, es ver lo que pasa en la semana. La revisión la amo. Y lo que pasa en la semana. Y entonces sí es bien interesante cómo, por ejemplo, el maestro Carballeda les estaba haciendo el montaje del sencillo de Alexander Acha que salió hoy. Y cómo hace el montaje vocal de todos los alumnos y cómo les van enseñando a equilibrar las voces. O sea, eso me parece ahora, grandioso, yo estoy de los maestros. ¿Cuánto te costaría una clase particular digo, no de idea cada uno de los maestros no, de la casa? No, pues, no podría no hay con pagarlo. No, así ninguno, que imagínate no, la maestra Guillermo. Y las instalaciones. La alimentación, el foro, hospedaje, viáticos. La exposición, sobre todo, la exposición masiva que es la televisión abierta y un programa como la Academia que lo ve todo el mundo. Y aproveche, ya lo quisiera cualquiera. Fíjate, por ejemplo, la maestra Lula, por decirte algo. Mi maestra Lula. La maestra Lula es responsable de todas las voces de OV7. Desde que son niños, su coach vocal y quien les montó todo, desde que eran la onda vaselina. Igual Guille, ¿no? Guille la coreógrafa. Fue la maestra Lula y Guille la coreógrafa. Ajá. Y no, nada menos. Viendo lo que está trabajando Guille, además, ¿saben qué me enteré ahora que fui a La Voz? Que Guille también es la encargada de la dirección escénica de La Voz. ¿Qué tal? Eso yo, por gente ejemplo, gente con no mucho sabía talento. Entonces, sí, y el maestro Beto, que ha hecho doblaje, que ha hecho con adaptaciones. El gran maestro. El maestro hace los montajes vocales grupales. Beto Castillo, ¿no? Pues no se lo pierdan este sábado y domingo porque así va a estar es muy bien. Y lo que sigue, Rosarito,
Tú eres la experta. No, bueno, todos. Resulta ser que esta semana, como ustedes recordarán, hubo un pleitazo porque Mayela Laguna, la pareja o expareja de Enrique Guzmán, Luis Enrique Guzmán, denunció que hacía semana y media no veía a su hijo porque no se lo permitía. A Nerón. Apolo. El niño se quedó al cuidado de Luis Enrique, así convinieron ellos cuando rompieron. Pero no, ella dice que no se lo deja ver, pero ya están llegando a un convenio. ¿Qué dice ese convenio? Pues solo aquí en Ventaneando. Pero el convenio es muy raro. Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna podrían llegar a un acuerdo de convivencia con su menor hijo Apolo, luego de que esta última denunciara públicamente que hacía más de una semana que no se le permitía ver al niño. Recuérdese que la pareja se separó hace unos meses y que Mayela convino en que el menor se quedara con Luis Enrique. Sobre el posible convenio, habla María Gutiérrez, abogada de Mayela. Estamos ahorita nosotros en un tema esperando, como por decirlo así, en un receso, porque ella ya está en buenos términos con el señor Luis Enrique y están llegando a un mejor convenio en favor de su menor hijo, ¿no? Ya tienen comunicación ellos. Tengo entendido que ya pudo hablar con ella. ¿Sigue sin ver a Apolo? No, porque están en los términos de llegar a un convenio. Y aunque la abogada se mostró reacia a dar más detalles, Ventaneando tuvo acceso al citado convenio de guarda, custodia, alimentos y régimen de visitas y convivencias que Mayela está ofreciéndole a Luis Enrique. En el documento, entre otras cosas, se establece que sea Luis Enrique Guzmán quien ejerza la guarda y custodia del niño, que Mayela pueda recoger al niño en el domicilio que habita con el padre todos los viernes a partir de las 16 horas y se obliga a devolverlo el domingo siguiente en el mismo horario. Que en torno a los cumpleaños, el niño disfrute alternadamente uno con su padre y otro con su madre. En cuanto a las vacaciones, los padres se dividirán los periodos vacacionales al 50%. Sobre la pensión alimenticia se establece que será Luis Enrique Guzmán quien se hará cargo por completo de la manutención del niño, incluyendo alimentación, colegiaturas y gastos médicos. En el acuerdo, Mayela Laguna se compromete a someterse durante 6 meses a terapia psicológica cuyos avances debe acreditar el padre de su hijo. Por último, ambas partes se comprometen a no dar entrevistas a los medios de comunicación con la finalidad de salvaguardar la estabilidad de su menor hijo. Hay que resaltar que aún falta saber si Luis Enrique Guzmán estaría de acuerdo en firmar este convenio o si él tiene una contrapropuesta que hacerle a la madre de su hijo. Para Ventaneando, con información de Rosario Murrieta y Roberto Hernández. Pero ella se queda con el trabajo de la pizzería. Pues hasta ahora sí, hasta ahorita va a tener un ingreso allí. Ya no entendí algo. El otro día criticaban que parecía que estábamos a favor de Luis Enrique, pero en este convenio hecho por la abogada de la madre, ella está aceptando que la guardia y custodia sea de Luis Enrique. De Luis Enrique. Sí. O sea, ella sí ve al niño de vez los en fines cuando. De semana, ¿sí? Y las vacaciones. Y la mitad. Es que creo que desde el principio ella, y lo dijo en la entrevista que le hicimos, ella cree que el niño económicamente puede estar mejor con la familia, de Luis Enrique. Y es verdad. Pero sí, pero... Pues pero sí. Es su hijo. Entonces su hijo. No entiendo nada. Y luego Luis Enrique todavía puede decir, no estoy de acuerdo, compartamos gastos, ¿no? No se sabe, fíjate, si hay una contrapropuesta de parte de Luis Enrique. Yo sí lo veo muy favorable hacia Luis Enrique, el convenio que está proponiendo Mayela. Pues sí, favorable, porque él se queda con el niño. Pero como mamá, dejarle es que a su hijo, que yo no es algo entiendo. Que... Me parece que va en contra de la naturaleza. Bueno, pero ella sí lo está proponiendo. Entonces, pues eso es lo que ella piensa por como eso, madre. Y está en todo su derecho. De Apolo. Pero a mí lo que me llama la atención, solo voy a dejarlo así, es que de esa familia de la que tú has hablado mal y te has quejado, es a la misma que vas a dejar la educación sí, de tu hijo. Es una incongruencia absoluta. Ah, gracias. Sí, las visitas son cada 15 días. La verdad es que aquí, como siempre lo hemos dicho, el interés es por el niño, que el niño esté bien, pueda convivir con el papá, con la mamá. Y si llegan a este acuerdo que en principio de cuentas está estableciendo ella, pues adelante. Pues imagínate cada 15 días como mamá ver a tu hijo. Si como papá es 15 días. Terrible, pero por algo somos mamíferos, literalmente. O sea, sí hay una conexión muy especial entre los hijos con la madre. Ahora, también esto es válida la decisión de la mamá, por supuesto que es válida, pero a mí sí me parece incongruente con lo que decimos, escribimos y, bueno, con lo que ella dice, escribe y comparte. Esperemos que llegue cada 15 días. Ella debe sentir que eso es lo mejor para el niño. Sí, pero no. Tal vez ella no se siente
tan capacitada como para ser buena madre. Por dudo eso, mucho. Pero entonces, ¿cómo hablaste pestes de la familia que bueno, quieres pues que cría tu mucho hijo? Que una mamá piense que su hijo puede estar mejor en otro lado que con ella misma. Por eso, pero si ella... Pero ella lo está planteando. Pues sí. El bienestar económico va a estar mejor el niño en otro lado, aunque ella pero la no familia es todo. No le caiga muy bien. No, ya lo sé, pero a lo mejor para ella sí. Ahora, pero me llama la atención que ella está también planteando someterse a una terapia psicológica. Sí. Cuyos avances bien. Pueda compartir y conocer Luis Enrique Guzmán. O sea, ahora bueno, te voy a decir una buena cosa. Fe. También falta conocer, que no sé si lo vamos a hacer, o sea, porque una cosa es el bienestar económico que nosotros creemos que pueda tener Luis Enrique como padre al que él realmente tenga. O sea, yo puedo pensar que Daniel tiene una estabilidad económica maravillosa y no necesariamente. Por eso, es habrá eso. Que ver si Luis Enrique tengo dice, oye, deudas, no, yo no tengo sé. Para mantener al niño, ¿no? También me están aquí dejando claro. toda la responsabilidad, quién ah. sabe. Esta mañana le escribimos algún mensaje, intentamos contactarlo. Él no está contestando ninguna entrevista desde hace algunos días y semanas. A ver si más adelante nos dice si este es el convenio que él aceptó bueno, pues ya o propuso lo veré. Otra cosa. Oigan, pero por otro lado, en las redes Frida Sofía compartió un video en que lanza mensajes que parece que llevan pues como jiribilla, ¿verdad? Una dedicatoria. Había estado muy calladita y de pronto ya salió otra vez, mire. Bueno, que nadie quiere porque siempre les da esas verdades y nunca les agacha la cara. Me les presento en calientito. Bueno, como provocativa, ¿no? Como pues, siempre le gusta hacer. Pero que oye, Ingrid Coronado, Daniel. Mire, yo creo que lo que ha pasado con Ingrid Coronado, desde mi punto de vista, porque podrá uno pensar lo que quiera, cada quien tener sus ideas, pero nadie sabemos a ciencia cierta lo que Ingrid Coronado vivió. Exacto. Y que se le haya ido la gente después de la lamentable pérdida de Fernando del Solar, al cual queremos y seguiremos queriendo siempre. Y extrañando. Y extrañando muchísimo. Me parece un acto muy injusto porque, a fin de cuentas, Ingrid le dio mucha felicidad a Fernando con sus dos hijos. Estuvieron juntos mucho tiempo. A mí me constaba, después de ser amigo de Ingrid durante tantos años, de la felicidad que tenían los dos al ser pareja. Ya si después las cosas no funcionan, es otra historia. Pero y además porque no es él asunto. Se enfermó. Pero más allá de eso, digamos que la felicidad o el rompimiento no es asunto de nadie más que de ellos dos, ¿no? Exactamente. Pues sí, pero como él estaba muy enfermo y ella tomó a los niños y se fue a otro lado, porque Fernando se lo pidió. Ahora, a mí me parece que el silencio que ella mantuvo el día del velorio, sí. del funeral de Fer, fue muy prudente. Claro, todos obviamente queríamos acercarnos y tener una reacción de ella, pero ella pues se mantuvo muy alejada de los medios. Estuvo muy temprano en el funeral, llegó a las 6:40 el primer día y al día siguiente que volvió a llevar a los niños a despedirse de su papá, lo hizo exactamente además, igual, justo para mantener la distancia. Imagínate. Y que no se dijera que se estaba aprovechando del momento. El ¿no? trabajo de la madre de Ingrid para estar sostener. Permanentemente hablando con los niños de la situación sostener, que le estaba sí, que está pasando su papá. Desde toda la enfermedad hasta el terrible momento por de la muerte, años. Que fue Ingrid quien tiene que decirle a los niños ¿sí? lo pues que sí. estaba sucediendo. Y te voy a decir otra cosa, y volvemos a lo mismo, o sea, ella habló, hizo un comunicado que a mí me pareció que fue lo mejor en ese momento, decide hablar en el radio y se escucha afectada. Claro, te lo aseguro no, 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 que no, de las personas no. más lastimadas por esta muerte es Ingrid Coronado. Sí, claro. Es que lo que dices es cierto, ver que tus hijos han perdido a su padre y que van a tener que caminar en la vida por sus propios medios y el golpe de madurez al que te obliga a una pérdida como esta. Y de responsabilidad. Y sobre todo también una pérdida que de la que Fer había hablado con sus hijos, ¿no? De un proceso en el que también hubo una comunicación de parte de Fernando hacia ellos hablar sobre la muerte y sobre el proceso también físico y médico que él estaba viviendo. Los niños han pasado por muchas cosas. Y ahora, este además es un camino que apenas empieza. Porque sí, pero fíjate que Ingrid es una larga. Mujer que tiene tanta muy fuerza dura. De carácter. Claro, muy lo está por, viviendo desde Ingrid. La perspectiva del dolor de sus hijos. Claro. Uh-huh. Y creo que en esa empatía debería uno de ser también prudente en los comentarios que luego se vierten en redes sociales pensando en los niños. Y sanatizarla con lo que está pasando. No, no puede ser. Sin embargo, también con la que sentimos mucho es Ana Ferro. Pues le abrazamos porque el golpazo que se llevó con tan poquito tiempo de... Bueno, tenían ya un rato de pareja, pero con tan poquito tiempo de matrimonio. Y además es que parecía que, honestamente, parecía que Fer la había librado. La había librado, sí, pues se le veía sí. bien. Y además ella lo declara, Ana Ferro, en esta conferencia del viernes... Ya no, sí, el viernes, ¿no? El viernes pasado, en donde dice que Fer había vencido al cáncer desde el 2019, uh-huh. si no me equivoco. Entonces, sí estaban pasando por un momento en donde altas y bajas, pero estaban muy bien en diversos sentidos, pero bueno... Tenemos esta pieza para ustedes.
El cuerpo de Fernando del Solar fue incinerado luego de recibir el último adiós de parte de familiares y amigos. La prensa ahí presente captó el momento en el que su viuda Ana Ferro y la familia del conductor volvían a la funeraria después de desayunar. Sin embargo, al momento de notar nuestra presencia, Ana subió a una camioneta que a toda velocidad la llevó al interior del recinto. Romina, una de las hermanas de Fernando, también fue captada y así la abordamos. ¿Podrían compartir con nosotros un poquito qué es lo que va a pasar el día de hoy? Han decidido si... arriba de los corazones. ¿Dónde serán las... Perdón. Horas más tarde, Aarón Olvera, quien fuera representante de Fernando, reveló que Ingrid Coronado había vuelto para que sus hijos se despidieran por última vez de su padre. Estaban muy tranquilos, pues obviamente como chicos, a su edad todavía no procesan todo, ¿no? Ya en su momento se les irá pues guiando en este camino de ausencia, ¿no? Pero estamos seguros que Fer y el abuelo, sobre todo, también los va a estar cuidando. Ya se lo llevaron a cremar. Pero Ana, ¿cómo está? ¿Ana se quedó? ¿Sigue aquí? No, pues evidentemente igual va a pasar por su proceso. Ella ya ahorita se va a descansar. Segundos después, Ana, la viuda de Fernando, abandonó también la funeraria. Acá está Ana. Ana. Ana, Ana. Ana, queremos saber cómo estás. Ana. Gracias a todos. Gracias por detenerme. Gracias. No, ya. Gracias. Estoy gracias. Ana, no sé. Espera, porfa. Porfa. Los amo. Muchas gracias por todo. Vivan los corazones. Chao, chicos. Gracias. Detrás de ella, doña Rosa Servidio, madre de Fernando, salió sin dar declaración alguna. Doña Rosa, estamos con usted. Doña Rosa, la abrazamos con cariño. Los últimos en salir de la funeraria fueron Rodrigo Cachero y su esposa Dianés Hernández, quienes dieron detalles del último adiós al conductor. Una misa así muy bonita ayer, muy bonita, muy extraña, ¿no? Porque pues no era como de ninguna religión en específico, pero llena de luz, el himno de Boca Juniors, de Fito Páez, todo lo que le gustaba a mi Fer. ¿Ya se sabe dónde se van a tirar las cenizas? Sí, perdón. Aún no sabemos. Y quisiéramos ir varios, pero pues ahora sí que la familia va a decidir la fecha y el lugar. Descansa en paz, Fernando del Solar. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Yo no sabía que Ana Ferro tenía otros hijos. Sí. Y entonces tenemos unas imágenes en donde están los hijos de ella con los hijos de Fernando. Parece ser que ella logró reunirlos, porque ahí justo está comentando que pues finalmente le agradece a Fer, ¿no? Lo toma como que él fue... Sí, tuvo que ver en esta reunión. Ingrid también muy grande. Con los hijos de Ingrid y los hijos de ella. Qué grande. Mira, ¿qué tamaño ya el de Ingrid? Enorme. Sí, bueno, y es que Fernando pues era muy, muy alto. Sí. No tanto como tú, pero sí era muy alto. Sí, sí, sí. Ahora, lo que yo no entendí de la imagen es si era reciente o no, pero la playera con el... Arriba los corazones. Arriba los corazones. La frase de Fer. Yo especulaba que podría ser reciente. Yo también creo. Pero no lo... No lo escribí. Y además como pone, tal. Dice que tú tuviste que ver con esta reunión. Gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos, los tuyos, los míos y nosotros. Te amo hasta el infinito. Gracias por tanto, Fernando del Solar. Siempre serás el amor de mi vida. Qué fuerte. Qué difícil, ¿verdad? Sí, ¿no? En un momento como este, tan triste, lo que menos debemos hacer es tratar de juzgar o tratar de lastimar a alguien cuando... Hay que tratar de comprender y... Más bien respetar. Uno llevar el duelo, ¿por qué? A todos los que estamos aquí sentados nos dolió muchísimo. No, y aparte te voy a decir, qué atrevimiento pensar que sabes del dolor o del sentimiento de una persona que no conoces. Claro, totalmente. Creo. En corto, Alejandro Fernández y La Arrolladora anunciaron hoy la salida del tema que grabaron en colaboración titulado Nunca dudes en llamarme. En corto, Lidia Ávila celebró 10 años de matrimonio con el cirujano plástico Isaac de Ita, con quien ha procreado a sus pequeños Eric y Lidia. En corto, también otros que celebraron sus primeros 10 años de matrimonio fueron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez con una recopilación de los testimonios de algunos de sus invitados que recordaron el caótico momento que vivieron al llegar a la boda en medio de una manifestación. Y en corto, en contraste, alguien que celebró de una manera muy peculiar su divorcio de Chiqui Rivera fue Lorenzo Méndez, quien lo hizo a bordo de una montaña rusa en un reconocido parque de diversiones.
El destape de una denuncia por un episodio de violencia doméstica y la respectiva orden de restricción que un sobrino interpuso en contra de Ricky Martin ha hecho que las alarmas en torno al astro boricua se enciendan al máximo. Como ya se sabe, se trata de Denis Yadiel Sánchez Martin, hijo de la media hermana de Ricky, Vanessa Martin, quien en su denuncia ante las autoridades puertorriqueñas asegura haber sostenido una relación sentimental con él durante 7 meses. Misma que terminó hace 2, tras lo cual ha sido perseguido y acosado por el cantante. ¿Pero qué hay detrás de este joven de 21 años que el próximo 21 de julio tendrá que probar ante un juez que lo que ha dicho es verdad? El periodista puertorriqueño Fernán Vélez, que es quien dio a conocer el documento de la denuncia y funge como productor y presentador del programa Lo Sé Todo de la cadena Guapa TV, hace una revelación que podría enturbiar la acusación de Denis Yadiel en contra de su tío. Y es que según sus investigaciones, el propio Denis Yadiel tiene vigente una orden de restricción por haber acosado a una mujer el año pasado. Esta es la exclusiva que desde Puerto Rico nos comparte el periodista. Este muchacho tiene actualmente una orden de protección en su contra vigente. El año pasado, según el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. Según el documento, él le hacía acercamientos repetidos, no deseados. Supuestamente la amenazaba con destruirla. Se le aparecía por el lugar de trabajo. Y esta muchacha temía por su seguridad y radicó y le puso al muchacho, al sobrino de Ricky Martin, una orden de protección que el año pasado, para esta misma fecha alrededor, él estuvo pidiéndole al tribunal que se la revocaran, que se la quitaran, y el tribunal se lo denegó. Y también tengo en mi poder ese documento. Él trató de que se la quitaran, le dijeron que no, y actualmente él tiene una orden de protección en su contra. Pero eso no es todo. Fernán Vélez descubrió también que en el historial familiar de Denis Yadiel hay episodios de maltrato de su propia madre y que efectivamente, tal como lo contó Eric Morales, hermano de Ricky, el joven podría padecer de problemas mentales. Alrededor del 2015, este muchacho, según un documento oficial del Departamento de la Familia en Puerto Rico, cuando era menor de edad, él fue removido en par de ocasiones de su casa donde vivía con su madre, Vanessa Martin. Este muchacho, según el documento, era víctima de maltrato por parte de su madre, problemas de conducta, tenía problemas de salud mental, tanto él como su madre, Vanessa Martin. Son esos documentos que entonces le dan un poco la razón al hermano de Ricky de que su sobrino tiene problemas mentales. Esto, vuelvo y digo, no significa que Ricky lo haya o no haya hecho, pero son documentos que también ponen a mucha gente a pensar si existe alguna duda de que haya o no ocurrido lo que se le acusa al cantante. Sobre si es verdad que el sobrino de Ricky Martin se alejó de la familia tal como lo contó Eric Morales, esto es lo que el periodista descubrió. Se alejó de su familia, pero sin embargo, Ricardo, yo tengo un video de hace unos años donde aparece Eric Martin, el hermano de Ricky, que hemos visto hablando en los medios, o sea, en sus redes, donde él se ve compartiendo con el sobrino de Ricky, de lo más bien, en un restaurante, y o sea que aparentemente no todo el tiempo ha sido un muchacho, entre comillas, malo, como lo ha pintado el hermano de Ricky. Sí, compartían y se llevaban bien. Tengo otro video donde el hermano de Ricky, que es fisiculturista y entrenador personal, aparece entrenando al sobrino de Ricky. Fernán Vélez logró contactar con Vanessa Martin, la hermana de Ricky y madre de Denis Yadiel, centro de este gran escándalo. Yo la llamé a su teléfono celular y ella decidió no dar declaraciones. Yo le pregunté en varias ocasiones qué sentía de todo lo que se había dicho, de los supuestos problemas de salud mental de ella, de su hijo, del maltrato. Ella muy tranquilamente me dijo fuera del aire que no quería, que entendía mis preguntas, pero no iba a emitir ningún tipo de reacción. Pero, ¿será posible que de resultar ciertas las declaraciones de su sobrino, Ricky Martin podría ser juzgado por incesto, que en Puerto Rico es penado hasta con 50 años de cárcel? Yo no creo que esto trascienda más allá. Yo me imagino que estarán buscando la manera de ser cierto esto, de transar económicamente o hacer que el joven retire estos cargos. Ahora que también si él estuviera mintiendo, también Ricky Martin podría actuar en su contra.
por difamación. Claro que sí. Lo que le vendría en contra por difamación pues sería bastante grande, a menos que entonces Ricky decida, para no extender más el sufrimiento familiar, lo termine ahí y continúe cada cual por su lado. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Ventaneando ha estado tras los pasos de la familia de Susana Dos Amantes desde su lamentable fallecimiento. Así, el pasado fin de semana fuimos testigos de la llegada de Paulina Rubio, su hermano Enrique y el viudo de la actriz Luis Rivas a la funeraria donde se cremaron sus restos. Un día más tarde, abordamos a Enrique para saber si había noticias del traslado de las cenizas de su madre a México, tal como ella lo dejó estipulado en su última voluntad. Hola, ¿qué tal, Enrique? Nuestras condolencias. ¿Cómo se siente en esos momentos? ¿Tienes algo que decir? ¿Qué va a pasar con las cenizas? ¿Qué herencia te deja tu madre? El pasado miércoles captamos a Paulina retomando el curso de su vida, acompañada por un grupo de amigos en la playa con los que departió durante un largo rato. Y este jueves, en nuestro seguimiento puntual, presenciamos el momento en que Enrique Rubio y su padrastro acudieron a la funeraria a recoger finalmente las cenizas de la añorada actriz. Ambos se encontraron primero a las afueras del establecimiento del que salieron minutos más tarde. Luis Rivas es quien llevaba la urna que puso a resguardo en su vehículo antes de dar un beso de despedida a María Escrivá de Balaguer, la esposa de Enrique, y luego rodear el vehículo para hablar unos minutos con este antes de abordar él mismo su camioneta. Y aunque oficialmente no se ha anunciado cuándo es que las cenizas de Susana serán traídas a México para reposar finalmente aquí, lo que sí es seguro es que ya están ahora acompañando a su viudo. La actriz Patricia Reyes Espíndola agradece tener más trabajo que nunca después de que Televisa le cancelara su exclusividad luego de 32 años de servicio a la empresa. Yo te voy a decir una cosa, claro que a mí me dolió mucho porque tenía yo 32 años ahí y de repente ya no puedes entrar y te quitan tu gafete y dices, pero ¿cómo? Es como si tu papá te quita las llaves de la casa, ¿no? Pero bueno, yo sí me tomé mi pastilla de Ubicatex. Como alguien me dijo, y fue muy cierto, me dijo, es que ustedes estaban acostumbrados a vivir en Disneylandia. Efectivamente, era nuestra zona de confort cuando nos dijeron adiós. Dices, ya me voy de Disneylandia, pero me encontré afuera Las Vegas. Que eso fue fantástico. Mira, yo saliendo de ahí, justamente cuando ya me ofrecieron pagarme 3 meses más de la exclusiva, el mes que se acabó la exclusiva, yo ya el siguiente mes estaba cobrando de una serie que estaba ya haciendo. Y de ahí no he parado. Ahora hemos tenido oportunidad, me fui a Colombia, me fui a trabajar a Miami, he hecho películas, he hecho series, he hecho todo. Ahora voy a hacer una serie que empezamos, te decía, en septiembre, también con Televisa, lo cual me da mucho gusto porque para mí es regresar a mi casa. La primera actriz aparece actualmente en la serie El Galán, como la mamá del personaje de Humberto Zurita, quien encarna a un veterano galán de televisión venido a menos. Pero ¿cuál es la receta que ella recomienda para que los actores y actrices superen el paso de la edad? Se necesita madurez, madurez emocional. Y yo siempre les digo que en las farmacias venden unas pastillas que se llaman Ubicatex, que hay que tomarse una cada mañana para cada etapa de la vida. Pero en el caso de Humberto, y él sí está ubicado en lo que quiere hacer, ¿no? Entonces realmente sí hizo esta parodia de una manera muy divertida. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Fíjate, Patricia Reyes Espínola, que es maravillosa, alguna vez así de repente, a ver, ¿qué saben de Stanislavski, de todos los autores de teatro? Y
pues ahí nosotros exponiendo, olvídense de eso, ven, párate acá, a ver, para, si estás parado aquí, ¿de qué lado abrirías la cortina para que la cámara que está allá te tome y vea tu reacción cuando tengas que voltear? Porque te daba taller de televisión. Exacto. O sea, con todo, lo único que te enseñó fue a salir adelante en la tele. Claro. Ya la cuestión del sentimiento, la técnica actoral es otra cosa, pero la mejor maestra para mí que yo tuve en la escuela fue Patricia Reyes Espíritu. Ahora, ¿sabes qué? Esta declaración que hace de yo pensé que moría cuando Televisa me dejaba sin exclusividad y descubrí un mundo nuevo, pues qué maravilla. Lo que pasa es que tener la seguridad de algo y de repente perderlo te provoca un desbalance emocional horrible. Y te voy a decir algo, considerando también la edad de la señora, ¿no? También. Porque también fue en una época donde de pronto pareciera que los actores adultos no tenían cabida en otros personajes. Pero hay tanto, Pero mira, vives sufriendo por lo que todavía no tienes. Ya que lo tienes, sigue sufriendo por no perderlo. Exactamente. Entonces nunca acaba uno. Así es la vida. Sí. Con una exclusiva de Ventaneando. Tres días. Pero lo escucharon. Siempre en la vida. Porque ahí sí ya. Es una exclusiva. Las primeras imágenes. ¿Cómo se siente en ese momento? Quizá yo podía ser actriz. Notas y coberturas únicas. Medios puertorriqueños. El de... Todo estaba bien hasta que de repente... Lo que más importa es la primer fija psicobertura. Apoyando. Qué tristeza debe ser para Daniela Parra, la hija de Héctor Parra, ir a festejar el cumpleaños de su papá adentro de la cárcel. Lo fue a ver ayer justamente en su 46 cumpleaños y así convivió con él. En medio del proceso que atraviesa en prisión por la acusación de abuso sexual en perjuicio de su propia hija Alexa N., el actor Héctor Parra celebró este jueves su cumpleaños número 46 en compañía de su hija mayor Daniela Parra y su mejor amiga Nayura Aragón, quienes lo visitaron ayer en la cárcel. Le llevamos un pastelito que hice aquí en mi casa y pues estuvo muy lindo. Cada año mi papá le doy un pastel, cada año. Toda la vida, incluso Alexa obviamente era parte de esta tradición de hacerle un pastel a mi papá en su cumpleaños y pues cada año fue así y este no fue la excepción, entonces también se lo hice y le gustó muchísimo. Lo partimos con compañeros de ahí de él, con sus familias, con personas que se han vuelto pues importantes en nuestra vida, que se han vuelto compañeros en este camino porque es un camino bien difícil y también estuvo muy lindo que pues que estuvieran ahí con él. Daniela detalla que el proceso legal de su papá aún no ha podido avanzar como esperarían. Nos encontramos en esa etapa de esperar a que se resuelvan algunas situaciones, a que ni siquiera tenemos fecha de juicio. Entonces, pues tenemos que esperar a que se resuelva. Y en eso estamos. Es por eso que no han pasado muchas cosas, porque estamos en plena espera de toda la burocracia que existe en México. En otros temas, Daniela refrenda sus dichos en contra de Sergio Mayer y lejos de sentirse intimidada por la respuesta del exdiputado, le pide no dejarse engañar por terceros. No me da miedo porque cualquier cosa que me pase es bien sabido que incluso es de dominio público que me ha amenazado, que ha dicho barbaridades y medias de mí. Entonces, pues, queda aquí en prueba que pues cualquier cosa que me pase, obviamente, pues sería parte de ellos, ¿no? No quiero decir nada. En vez de que se enoje de lo que yo digo, pues que se empiece a preocupar por lo que él hace y por lo que él dice. Pues, ¿para qué se enoja conmigo? Mejor que se ponga a pensar en lo que hace y en lo que dice, porque pues yo no veo que esté muy bien asesorado por ningún lado. Y también, pues, que tenga cuidado, porque al que están engañando es a él, no a mí. Entonces, pues, eso es lo único que puedo decir sobre esa persona. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. ¿Qué creen? Que se nos acabó el tiempo, amigos. Nos veremos el lunes fin de semana. Ve a la academia, sábado. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando.